Buenos días con todos. Buenos días a los chicos. Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, buenos días con todos. Estamos dando inicio a nuestra tercera sesión descentralizada de consejo. Hemos iniciado un poquito después de la hora porque hemos tenido un consejillo previo con el consenso y con la participación de todos los regidores. Y ahora sí, desde este momento, abrimos en la sesión ordinaria de la fecha. Y pasamos a la primera estación. Primera estación referida a la lista. Señor Carlos Salato Roaño. Señorita Rocío Andrade Boteri. Señora María Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Franca Rey Camino. Señor Remy Valareso Núñez. Señorita Carmen Chauca Valdés. Señor Luis Molina Arles. Señor Luis Alberto Silvanano. Señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Al quórum, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Con el quórum de ley, quiero que saludemos efusivamente a la regidora Rocío Patricia Andrade Boteri, que hoy día está de cumpleaños, y para tal efecto démosle un fuerte aplauso. Feliz día, regidora. Siguiente estación, señorita secretaria general. Aprobación de actas. Acta de sesión ordinaria del Consejo de fecha 15 de marzo del 2011. Se somete a votación. Perdón, previamente algún regidor que tenga alguna objeción con relación al acta. No habiendo objeciones ni sugerencias, se somete a votación. Los que estén de acuerdo sírvanse a levantar la mano en señal de conformidad. Aprobada el acta por unanimidad. Muchas gracias. Acta de sesión extraordinaria del Consejo de fecha 25 de marzo del 2011. Bien, se somete, perdón, señor regidor Luis Molina Arles. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. En la página 15, en mi intervención, en la cuarta línea, que dice que si hay responsabilidad debe sancionarse a los funcionarios que tengan responsabilidad y si no hay responsabilidad, salvar obras en ese sentido. O sea, agregar y si no hay responsabilidad. En la página 15. En la cuarta línea. Después debe sancionarse. La cuarta línea. Sí, o sea, la cuarta dice. Funcionarios que tengan responsabilidad y si no hay responsabilidad, salvar honras en ese sentido. O sea, simplemente si no hay responsabilidad, agregar nada más. Funcionarios que tengan responsabilidad, ¿qué sugiere usted, perdón? Sí, funcionarios que tengan responsabilidad, seguido, agregar y si no hay responsabilidad, sin borrar, salvar honras en ese sentido. O sea, el sin está sobrando y hay que agregar y si no hay responsabilidad, nada más. Con esta observación del regidor Molina Arles, ¿alguien más tiene alguna otra observación que quisiera hacer? Sometemos a debate entonces, los que estén de acuerdo, si no se levantar la mano. Pero sometemos a votaciones. Los que estén de acuerdo, levantar la mano. Estamos entonces aprobando por unanimidad, señora Pilar Bonilla, ¿de acuerdo? Por unanimidad entonces. Muchas gracias. Aprobada esta segunda acta por unanimidad. Despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido con fecha 30 de marzo un oficio por parte de la Municipalidad Distrital del RIMAC. Es el oficio número 138-A-MDR-2011 dirigido al alcalde del distrito. El mismo que señala, por el presente tengo a bien dirigirme a usted a fin de saludarlo y reiterarle mis parabienes en la gestión edilicia que usted tan dignamente dirige al frente de la comuna Miraflorina.
El motivo fundamental es para solicitarle tenga bien disponer a quien corresponda poner a consideración del Consejo Municipal que usted preside la afectación en uso de las siguientes máquinas que previamente fueron coordinadas entre ambas instituciones y cuya característica precisamos en el presente. La unidad 102XG2678 Volvo, camión compactador diésel 1991. El camión 405XO2480 DIMEX 551, camión compactador diésel 2000. Asimismo, manifestamos usted, señor alcalde, que las unidades han sido evaluadas y sabemos que se encuentran para reparar, por lo que los repuestos, el SOAT y la revisión técnica será por cuenta de nuestra comuna. Agradeceremos también, señor alcalde, que en el plazo de esta afectación en uso sea por un tiempo de 6 meses, dada la coyuntura externa que se encuentra en nuestro distrito. Con la seguridad de vuestro honorable consejo, sabrá ofrecernos el apoyo logístico solicitado, es que agradecemos por vuestro intermedio la valiosa colaboración que doy usted. Atentamente, Enrique Peramás Díaz, alcalde de la Municipalidad del Rímac. Bien, si me permite, señora secretaria, se trata de un nuevo pedido que ha hecho el alcalde distrital del Rímac, porque tienen ellos problemas muy serios con relación al tema de la basura en su distrito, y está referido a unidades, a dos unidades compactadoras que nosotros tenemos sin uso en nuestros talleres y que ellos han visto que podrían ser sumadas a las que les hemos prestado por 90 días. Las que les hemos prestado por 90 días hábiles todavía están siendo utilizadas, estarían pidiendo que se unan estas dos adicionales y con un tiempo de 6 meses. Eso es lo que ha llegado y ha llegado el día 30 a la municipalidad. Nosotros hemos querido darle mucha celeridad, no estaba programado para la sesión, pero lo hemos querido leer ahora por la calidad de necesidad que tiene el RIMAC, por un tema de emergencia, todavía tienen problemas con la basura. Quiero someterlo a consideración de ustedes como pleno del consejo, a ver si esto lo podemos pasar a la orden del día para debatir este préstamo de dos unidades más al RIMAC, con la precisión de que el RIMAC lo que estaría haciendo es la reparación, o sea, la puesta en valor de estos vehículos que están ahora parados, y además le estarían pagando el SOAT, porque no tienen SOAT para que puedan circular. Ellos se encargarían de todas estas cosas, además de que estos vehículos puedan circular en Lima, porque sabemos que vehículos que tienen una determinada antigüedad para el recojo de basura no deberían de circular. Ellos se van a encargar de todas esas cosas. Si me permiten, voy a someter esto a debate para ver si pasa la orden del día. Aquellos que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano en señal de conformidad. Muchas gracias, señores. Aprobado por unanimidad, pasa la orden del día para que sea incorporado y debatido al final de la sesión. Ahora pasamos a un momento especial. Sí, señor alcalde. También la Secretaría ha recibido el informe número 032 por parte de la Gerencia de Desarrollo Social. Voy a proceder a leer el extracto más importante de este informe. Dice: por medio del presente se informa que el pasado 19 de marzo del presente año, el grupo organizado de personas adultas mayores Tai Chi Reducto 2, reconocidos mediante resolución de alcaldía 157-ALC-MM-2011, participó en el campeonato sudamericano de Wushu y Tai Chi, Copa Sudamericana UCSS 2011 Lima, Perú, evento organizado por la Universidad Católica sede Sapiens en el cual obtuvo el primer puesto en Tai Chi. Con este logro obtenido han quedado clasificados para participar en el Campeonato Mundial de Artes Marciales que está organizando la mencionada universidad el próximo 25, 26 y 27 de noviembre del 2011 en la sede del campus universitario de la mencionada universidad. Atentamente, doctor Carlos Contreras Ríos, gerente de Desarrollo Social. Bien, dicho esto, yo quisiera también aprovechar esta sesión descentralizada aquí en el Parque Reducto, que es un lugar emblemático de Miraflores, un lugar muy especial para todos nosotros, pero particularmente especial para las señoras que hacen Tai Chi, porque esta es su sede, la sede donde ellas practican y el lugar donde ellas han tenido
este aprestamiento para poder lograr el resultado tan positivo. Ellas se están preparando a partir de este logro para participar en el campeonato mundial de Tai Chi. Y la municipalidad, como ya es una costumbre, va a seguir apoyando este tipo de participaciones. Pero no solamente existe el compromiso del apoyo a estas ilustres señoras, damas que han obtenido este resultado tan positivo, sino que además creo que es importante que sepamos reconocer y agradecer esa buena representación de Miraflores. En ese sentido, vamos a hacer un acto simbólico de reconocimiento y vamos a entregarles una diploma. Para ganar un poquito de tiempo, vamos a mencionar a todas las señoras. No han podido estar hoy día, me dicen todas, porque algunas tenían actividades, algunas van a llegar un poco más tarde, pero las mencionamos y entregamos los diplomas para que con las que estén presentes ya vayan llevándose este recuerdo y este agradecimiento de parte de la municipalidad. Las personas que han conformado este equipo son la señora María Tamayo de Nieto, la señora Adelina de Vitonato, la señora Jesús Moreira Rosas, la señora Filia Monje Quijada, la señora Domitilia Carrera de Ayona, la señora Berta Infantes de Abuchi, la señora Juana Alcas de Tuesta, la señora Teresa Luchón, la señora Aide Lázaro Velázquez y la señora Antonia Ampudia Ramos, para quienes pido un fuerte aplauso. Vamos a entregarles un diploma simbólico en estos momentos. Yo quisiera que todos los regidores nos pongamos de pie en señal de alegría y agradecimiento. Reconocimiento de las señoras del Club Deportivo de Tai Chi Reducto número 2 Miraflores, que han ocupado el primer lugar en el Campeonato Sudamericano de Wushu y Tai Chi, Copa Sudamericana, Universidad Católica Sede Sapiense 2011, Lima, Perú. Señora María Tamayo de Nieto. Presidente del Club Deportivo de Tai Chi Reducto número 2. Señora Jesús Moreira Rosas. Señora Domitila Carrera de Ayona. Señora Berta Infantes de Abuchi. Señora Teresa Luis Chong. Bien, continuamos entonces con la siguiente estación. Señorita Secretaria General, por favor. Estación Informes Pedidos. En informes,
Se tiene la presentación del informe y balance de los actos de gestión a la fecha a cargo del señor Alberto de Belaunde, asesor del despacho de alcaldía. Adelante, señor asesor. Gracias, señor alcalde, señor miembro del consejo. El presente documento está dividido de acuerdo a las áreas de interés de los vecinos aquí presentes y recoge los principales actos y acciones que se han venido emprendiendo en estos tres meses de gestión. En seguridad ciudadana existe un mayor número de serenos. Se ha incrementado el número de efectivos de serenos de 325 que se encontraban al iniciar la gestión a 450, mejorando la capacidad de respuesta a las demandas vecinales y a la presencia en las calles. Más patrullaje. Se ha mejorado la operatividad de las unidades vehiculares destinadas al patrullaje, pasando de 18 a 32 vehículos operativos y de 20 a 27 motos operativas. Más cámaras de vigilancia en funcionamiento. Se recibió la gestión con solo 39 cámaras de vigilancia funcionando. Actualmente contamos con 68 cámaras operando. Impulso del patrullaje integrado. Acción emprendida en coordinación con las comisarías de la Policía Nacional de Miraflores y San Antonio. Se ha pasado a contar con 3 policías por turno a 10 policías por turno, más del triple. Alarmas silenciosas en establecimientos comerciales. En los próximos días, en coordinación con Visa y Voxiva, se está potenciando la afiliación de los comercios del distrito al sistema de alarmas silenciosas, que permite emitir una señal de alarma a través de POS a tarjetas de crédito y débito. Central de alerta más efectiva. Se ha diseñado el sistema de registro de intervenciones, añadiendo el requisito obligatorio de comunicar a los vecinos el resultado de sus solicitudes. Ejecución permanente de planes operativos de seguridad. Ello con el objeto de erradicar la prostitución, comercio informal, recicladores informales del distrito y asegurar la seguridad y tranquilidad en los espacios públicos del distrito y las escuelas. Capacitación al personal de serenazgo. Se viene capacitando al personal en torno a cómo proceder a una intervención solicitada por los vecinos a fin de garantizar la eficiencia y eficacia de las mismas. Instalación y funcionamiento semanal del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores. Comité bajo la presidencia del alcalde y con la participación activa del gerente de Seguridad Ciudadana, un representante vecinal, los comisarios, la gobernadora, la jueza de paz y el jefe de la compañía de bomberos del distrito. Hay que destacar que el año pasado se llevaron a cabo un total de 6 reuniones, en tanto que en lo que va del año se han realizado 11 reuniones, las cuales continuarán cada semana. Elaboración de las estadísticas integradas de Miraflores. Por primera vez en el país, se cuenta con información que consolida y unifica las estadísticas de las comisarías con las que maneja el serenazgo, permitiendo que la policía y la municipalidad tengan un diagnóstico más certero de la seguridad ciudadana en el distrito. Liderazgo a nivel metropolitano. Por encargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, se presidió el Grupo de Trabajo de Municipios encargados de formular la propuesta para el diseño y funcionamiento del Observatorio Metropolitano del Delito. En temas de defensa civil se han realizado las siguientes acciones. Desarrollo de cursos y charlas de capacitación. En lo que va de la gestión, se han realizado 29 capacitaciones en primeros auxilios, evacuación y contraincendios en centros comerciales, empresas privadas y de manera interna el equipo de serenazgo. Simulacros de evacuación. Se han realizado 26 simulacros de evacuación en locales y centros comerciales. Entre ellos destacan los simulacros realizados en la Comar, la calle Las Pisas y el centro comercial de La Aurora. Visitas de inspección a colegios. Ejecución de visitas de inspección en 36 instituciones educativas, públicas y privadas, previas al inicio del año escolar. Apoyo a los bomberos. Durante los últimos meses de la gestión anterior, no se cumplió con otorgar los 10.000 soles que mensualmente se le brindaban a los bomberos como apoyo en merced a un convenio vigente. A partir de enero, se ha vuelto a cumplir con brindar dicho apoyo económico. Monitoreo ante alerta de tsunami. Debido a la alerta emitida por la Marina de Guerra del Perú, como consecuencia del reciente terremoto ocurrido en Japón, se implementaron una serie de acciones. La primera, en coordinación con el Sistema Nacional de Defensa Civil, se comunicó a todos los locales del litoral la alerta de tsunami y se dispuso la evacuación de las playas y los comercios a partir de las 16 horas. A dicha hora, se procedió a cerrar el acceso a la Costa Verde en coordinación con Seguridad Ciudadana y la Policía Nacional del Perú. A través del sistema de monitoreo, que incluyen cámaras de vigilancia en el malecón, se mantuvo una vigilancia permanente del litoral,
activándose el sistema de alarma de tsunami a partir de la hora indicada hasta el cierre de la vía y transmitiendo por internet vía canal municipal la situación del litoral. En simultáneo, se activó el Centro de Operaciones de Emergencia presidido por el alcalde en su calidad de presidente del Comité Distrital de Defensa Civil, manteniéndose un nivel de alerta naranja hasta que la Marina de Guerra del Perú levantó la alarma de tsunami. Levantada la alarma, se dispuso inmediatamente la verificación de las instalaciones y vías en el litoral y la limpieza de las zonas inundadas para evitar el deterioro de las pistas. En temas de orden, que es otra de las principales preocupaciones de los vecinos en el distrito, se puede informar que existe mayor fiscalización a obras de construcción en el distrito. Al recibir la gestión, se realizan un promedio de 0,5 supervisiones diarias. En la actualidad, se llevan a cabo 18 supervisiones diarias. Mayor fiscalización a locales comerciales. En lo que va de la gestión, se han realizado 55 clausuras a locales comerciales que no cumplían con las normas municipales, así como 1.078 notificaciones administrativas que inician procedimientos sancionadores. Mayor control de sanidad. Se han realizado dos grandes operativos, uno en el mercado de Santa Cruz y otro en diversos puntos de comercio ambulatorio, con inspectores de sanidad y comercialización para la verificación de salubridad en los puestos. Campaña permanente contra el comercio ambulatorio no autorizado. El equipo de fiscalización lleva una campaña permanente contra los ambulantes no autorizados en el distrito. En lo que va de la gestión, se han realizado 268 intervenciones de retención de mercadería no autorizada. Retiro de propaganda política en zonas no autorizadas. Permanente fiscalización para el retiro de propaganda política en el circuito de playas, malecones y avenidas no autorizadas, así como para el retiro de la publicidad que pueda generar algún tipo de peligro en el entorno, de acuerdo a la normativa municipal vigente. Tráfico ordenado en la avenida Arco. Implementación y control de canal segregado para la circulación de vehículos de transporte público, contribuyendo a ordenar el tránsito en dicha avenida. Más control de tránsito. Se incrementó el número de efectivos policiales de servicio individualizado para el control de tránsito, de un promedio de 5 por turno a 12 por turno. Asimismo, se incrementó el número de inspectores municipales y distritales de transporte, de 18 a 38 efectivos. Sanciones efectivas a los infractores de tránsito. En lo que va del mes de marzo, se ha puesto 3.343 infractores entre fotopapeletas, papeletas y resoluciones de sanción por incumplimiento del reglamento de tránsito. Hay que destacar que el acumulado de todo el año pasado alcanza solo las 5.000 infracciones impuestas. En temas de limpieza, recolección de residuos sólidos y maleza. Se ha recogido 12.250 toneladas de residuos sólidos comunes, domiciliarios y comerciales, 1.020 toneladas de residuos provenientes de aseo urbano y 850 toneladas de maleza, porcentaje mayor al del año pasado. Programa de limpieza integral de playas. Se viene ejecutando diariamente un plan de limpieza de las 8 playas del distrito, así como sus vías de acceso. Semanalmente se recoge un aproximado de 15 toneladas de basura, aumentando 80 toneladas semanales cuando hay marea movida. Modernización de la gestión de residuos sólidos. Se ha actualizado un estudio para conocer qué tipo de desperdicios se producen en Miraflores y se ha comenzado a implementar un programa de segregación de residuos sólidos domiciliarios para el reciclaje. Atención a pedidos vecinales. En lo que va a la gestión, se han atendido de forma personalizada 100 pedidos vecinales sobre barrido, lavado y otros casos de limpieza pública. Realización de operativos integrales de limpieza. Se han realizado 3 operativos integrales en 8 subzonas del distrito, recogiendo aproximadamente 210 metros cúbicos de objetos en desuso y residuos varios, quedando pendiente 9 operativos en lo que resta del año, realizando un operativo por cada mes. Fiscalización a las empresas concesionarias de limpieza. Existe un estricto control las 24 horas del día sin interrupción a las empresas concesionarias de los servicios de limpieza. En temas de obras públicas, ampliación de la vía de acceso al óvalo Los Delfines, la Costa Verde. Si bien la obra fue planificada con anterioridad, la misma fue recibida en un 5% de avance, sin fondos de los socios de la obra, Ministerio de Vivienda y Municipalidad de San Isidro, y con un expediente técnico deficiente. Actualmente la obra cuenta con un 65% de avance y se ha gestionado la entrega de fondos y levantado las observaciones realizadas. Obras desde el principio de gestión. En estos días se han realizado trabajos de mantenimiento que han implicado la renovación de 1.638 metros cuadrados de pista de asfalto, 94 metros cuadrados de pista de concreto, 260 metros cuadrados de vereda de concreto,
198 metros cuadrados de sardineles y 52 metros cuadrados de adoquines de concreto. Entre las obras destacan rehabilitación de parte de la calle Ignacio Merino, rehabilitación de parte de la calle Los Ángeles, rehabilitación de parte de la calle Tobar, la avenida La Mar, la avenida Roque y Boloña, la avenida Comandante Espinar, rehabilitación de parte del malecón 28 de julio, mantenimiento del parque Isaac Rabin y mantenimiento de las bancas del parque central. Asimismo, existe un mejoramiento y reforzamiento del malecón de la reserva en el denominado parque Letonia. Encontramos la obra paralizada con un 20% de avance, expediente técnico con deficiencias y valoraciones sin pago. La obra en la actualidad está a un 50% de avance, se han adaptado las observaciones del expediente y las valorizaciones están al día. Retiro de rompemuelles. Se han retirado 21 reductores de velocidad, más conocidos como jibas, que habían sido colocados con criterios antitécnicos. Rehabilitación de faroles. Se ha realizado un diagnóstico del estado de los faroles en el distrito, el cual reflejó que existían 333 faroles no operativos. Se han iniciado los trabajos de mantenimiento, logrando rehabilitar a la fecha 98 de ellos. Mantenimiento de juegos infantiles en los parques. Se está dando mantenimiento a los juegos en el Parque Tradiciones, Leoncio Prado, Aguedas, Luis Bustamante, García Calderón, Correa Elías, María Reiche, Grau, Isaac Rabin, Kennedy, Raimondi y en el Parque Central. Revisión y actualización y formulación de expedientes técnicos. Entre las obras que se ejecutarán gracias a este trabajo se encuentra rehabilitación y mejoramiento de la avenida Discanseco, construcción de rampa de acceso desde la bajada Balta hacia la avenida Tejada en dirección a la avenida Reducto, mejoramiento del límite con Surquillo, mejoramiento de nuestra avenida Arco. En temas de áreas verdes, existe un operativo de podas. Desde el mes de enero se inició el operativo de podas de árboles por sectores, el cual incluyó árboles ubicados en parques, calles y ramas centrales. En lo que va de la gestión, se han podado un total de 6.000 árboles y continúa dicha labor. Mejoramiento de avenidas. Se ha remodelado el diseño paisajista de la avenida Pardo, el cual incluyó el sembrado de césped americano 1.500 flores en el contorno de la banca de la rama central, entre otros aspectos. Asimismo, se sembró dos árboles faltantes en la cuadra 1 de dicha avenida. También se ha mejorado el arreglo paisajista de la avenida Ramírez Gastón para una estructura moderna y vital, incrementándose a su vez el número de diseño de flores en más del 100%. Relanzamiento del insectario. Con el fin de reducir las aplicaciones de pesticidas en las áreas verdes del distrito, se ha decidido recondicionar y relanzar el laboratorio de crianzas de insectos benéficos para el control de plagas, el cual se encontraba en desuso. Hay que destacar que la Municipalidad de Miraflores es la única de Latinoamérica que tiene un laboratorio de producción masiva de insectos benéficos. Planificación y desarrollo urbano. En la primera sesión de consejo se procedió a la suspensión de nuevas licencias de construcción, respondiendo al clamor vecinal. Dicha suspensión fue otorgada originalmente durante 60 días hábiles mientras se establecían nuevos parámetros de construcción. Los nuevos parámetros edificatorios mejoran la calidad, los estándares de calidad, y fue realizado en solo 16 de los 60 días hábiles estipulados. Los nuevos parámetros defienden la residencialidad del distrito, aumentan el área mínima por unidad de vivienda, aseguran un mayor número de estacionamientos por edificación y responde a las distintas realidades urbanísticas del distrito, entre otros aspectos positivos. En temas de cultura, se realizó el relanzamiento de la sala Luis Miro Quesada Garland. La sala se encuentra bajo la dirección del prestigioso crítico y curador Luis Lama, quien está presentando en dicho espacio exposiciones de gran calidad, así como ciclos especiales de cine y conversatorios. Creación de las orquestas juveniles e infantiles Miraflores. Esta iniciativa, respaldada por Juan Diego Flores, busca desarrollar y enriquecer las habilidades musicales y se llevará a cabo con miraflorinos de entre 8 y 14 años en la zona de Santa Cruz, donde será la sede. Lanzamiento de la ruta Mario Vargas Llosa. Se está desarrollando un convenio con el MinCeTur para la elaboración de una ruta turística en Miraflores que recorra todos los espacios vinculados a la vida y obra de Mario Vargas Llosa. Formación del Comité Consultivo de Artes Visuales. El objeto de dicho comité es proponer y definir estrategias, así como seleccionar muestras. El comité está integrado por reconocidos artistas visuales como Moy Coyacer, Enrique Polanco, Musa Hernández y Roberto Barcaya. Acuerdo con la Filmoteca PUC, Filmoteca de la Pontificia Universidad Católica del Perú, hemos concretado un acuerdo con la Filmoteca, principal archivo fílmico del país, para la proyección de películas en nuestro distrito. A la fecha hemos proyectado más de 30 películas, muchas de ellas en doble horario.
actividades culturales en los espacios públicos. La actual gestión tiene como política acercar el arte y la cultura a los vecinos y visitantes de Miraflores, para la cual se viene realizando distintas actividades en diversos espacios públicos del distrito. Entre dichas actividades destacan Piano para Todos, actividad realizada junto con la revista Caretas en el Parque Central, Raimondi, Mercado Santa Cruz y en el Parque Salazar. La intervención duró 4 semanas y consistía en poner a disposición del público en general los pianos para que interactúen libremente con ellos. Cine bajo las estrellas. Hemos iniciado la proyección de películas clásicas del archivo de la Filmoteca PUC, no solo en nuestro auditorio Julio Ramón Ribeiro del Centro Cultural, sino también en el anfiteatro Chabuca Granda del Parque Central. Poesía en el Parque, emblemática actividad cultural que cumple 15 años en el distrito. La actual gestión continúa apoyándola y ha promovido que se reconozca en el Congreso a los impulsores y creadores de la actividad. Diversas manifestaciones culturales en el Parque Central. Estamos buscando que nuestro Parque Central no solo sea un punto de encuentro, sino también que se consolide como espacio de cultura. Además de la proyección de cine y recital de poesía, se desean presentaciones de DJs, intervenciones urbanas, malabarismo, rock en vivo, entre otras actividades. Tango en tu Parque. Hemos recuperado los clásicos, las clases del tango al aire libre en diversos parques del distrito. A cargo de los experimentados profesores y es una actividad gratuita para los vecinos e interesados. Música en tu Parque. Espectáculo musical en diversos parques del distrito llevando diferentes géneros y estilos. Música de cámara, jazz, bossa nova, entre otros. Respecto a la gestión interna de la municipalidad, hay que destacar que ha habido una recaudación tributaria récord. Durante los 3 primeros meses de gestión se alcanzó una recaudación de tributos acumulada de 41 millones de soles, lo cual representa un 17% más de lo alcanzado en similar periodo en el año 2010. Asimismo, hemos logrado un incremento del 39% con respecto al promedio obtenido durante el periodo 2003-2010. Es de interés resaltar que la actual política de gestión ha logrado incrementar la recaudación tributaria no solo por ingresos del año corriente, 15% más que el 2010, sino también la recuperación de deuda de años anteriores, 30% más que en el 2010. Gobierno electrónico como política de gestión. En la primera sesión del Consejo Municipal se aprobó la Carta Municipal de Gobierno Electrónico en Miraflores, innovador documento que establece los criterios para implementar a través de una comisión especial un auténtico gobierno electrónico en el distrito. Auditoría y acciones de control. En la primera sesión de consejo se aprobó solicitar a la Contraloría General de la República la realización de una auditoría a la gestión saliente, que incluía revisión del estado financiero, contratos y todos los actos de gobierno. Asimismo, se vienen realizando acciones coordinadas con la Oficina de Control Interno de la Municipalidad. Sesiones descentralizadas de consejo. Por primera vez en la historia se tiene como política de gestión la realización de sesiones de consejo de manera descentralizada. En lo que va de la gestión, incluyendo la sesión en la cual nos encontramos en ese momento, se han llevado a cabo 3 sesiones fuera del Palacio Municipal, lo que permite acercar al vecino a la municipalidad. Solidaridad con el distrito del Rímac. Tomando en cuenta la emergencia sanitaria por la cual atraviesa el distrito del Rímac, la Municipalidad de Miraflores acordó el préstamo de 2 vehículos compactadores y un camión para ayudar en las tareas de limpieza pública en dicho distrito. Programa de ecoeficiencia institucional. El objetivo del programa es la implementación de medidas de sensibilización que permitan el cambio de comportamiento de los funcionarios para reducción de consumo de recursos, ya sea agua, papel o energía. Ello permitirá un mayor ahorro del gasto público y mayor responsabilidad ambiental. Reuniones semanales del equipo de gerentes y subgerentes. Semanalmente, la totalidad del equipo de gerentes y subgerentes se reúne 2 veces para abordar los principales temas de gestión que requieren de una acción coordinada. Las reuniones de los días martes son presididas por el alcalde y las de los jueves por el gerente municipal. Mayor transparencia. Se transmite en directo a través del portal web de la municipalidad todas las reuniones de importancia, como son las audiencias del alcalde con los vecinos, las sesiones del consejo, como esta, y reuniones de trabajo, ceremonias, entre otros eventos. Disminución de los expedientes administrativos en trámite. Al finalizar la gestión 2003-2006, existía un promedio de 1,000 expedientes en trámite. Al recibir la gestión, se encontraron 13,000 expedientes en trámite. En estos días, hemos logrado disminuir dicho número a 9,000, esfuerzo que continuará en las próximas semanas. Reconstrucción del archivo de la Gerencia de Asesoría Jurídica. En el cambio de gestión, la Gerencia de Asesoría Jurídica se recibió sin ningún tipo de archivo debidamente estandarizado por expediente o tema,
Del mismo modo, en ninguna computadora se encontró archivo alguno en referencia al trabajo de esta gerencia en el periodo 2007-2010. Por ello ha sido necesario reconstruir la documentación necesaria para el funcionamiento de dicha gerencia. Saneamiento económico de la municipalidad. Sinceramiento de la deuda. Luego del estudio de la documentación correspondiente, se concluyó que la deuda de la municipalidad alcanzaba los 56.937.335 soles, cifra considerablemente mayor a la expuesta por la gestión saliente en el proceso de transferencia. Declaratoria de emergencia. Ante esta situación, el Consejo Municipal acordó, por mayoría, declarar en emergencia a la municipalidad e iniciar su reestructuración administrativa y orgánica. Pago de la deuda bancaria. Se cumplió con pagar la totalidad de la deuda bancaria, que asciende a más de 21.000 soles, contraída al 31 de diciembre del 2010. Disminución de los intereses financieros. Asimismo, se incluyó el pago de intereses financieros por un total de 224.000 soles, obteniéndose una rebaja de 9,75% de interés a 5,50% en la aplicación de los intereses por parte del Banco Scotiabank. Evaluación de la deuda a proveedores. En la actualidad, la deuda a proveedores de bienes y servicios se encuentra en etapa de evaluación por parte de la Comisión Especial de Evaluación de Deudas. Se ha procedido, en la medida de las posibilidades, con la atención de los proveedores que evidenciaban documentación sustentatoria en situación de total conformidad. Disminución de la remuneración de funcionarios. Se acordó el recorte del 20% de la remuneración de los funcionarios, lo que significa un ahorro de más de 1.000.000 de soles al año. Educación. Renovación del programa Leer Está Adelante. Se renovó el convenio con la Fundación BBVA Banco Continental a fin de contribuir a elevar los índices de comprensión lectora de los alumnos de tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria de las escuelas municipalizadas del distrito. El año pasado, el programa entregó materiales educativos a 1.445 alumnos, capacitando y acompañando a 55 maestros. Este año, el programa está dirigido a 1.660 estudiantes y se trabajará con 60 docentes de primaria. Trabajo con directores y docentes. En lo que va del año, se han desarrollado 4 reuniones de trabajo con los directores de las 11 escuelas municipalizadas. Asimismo, 400 docentes de las instituciones educativas municipalizadas, de los 3 niveles, inicial, primaria y secundaria. Quienes participaron de una jornada pedagógica en la que se fortalecieron sus conocimientos sobre evaluación de los aprendizajes y diversificación curricular. Mantenimiento de instituciones educativas. Con el fin de brindar espacios saludables y seguros para el inicio del año escolar, se llevó a cabo la fumigación de las 11 instalaciones educativas municipalizadas, así como la inspección por parte de Defensa Civil de 36 instituciones educativas, entre públicas y privadas, para la seguridad del alumnado. Entrega de materiales educativos. La Municipalidad de Miraflores, con motivo del inicio del año escolar, ha hecho entrega de material educativo del Ministerio de Educación, los cuales incluyen 1.028 cuadernos de trabajo para niños de cuarto y quinto año de nivel inicial, así como la entrega de 28 módulos de comunicación integral para niños de primero y segundo grado de primaria de las instituciones educativas municipalizadas. También se entregaron 30 guías para docentes de nivel inicial. Analfabetismo cero. Se renovó el convenio de alfabetización con el Ministerio de Educación a fin de erradicar el analfabetismo en Miraflores, para así contribuir a un mejor desarrollo de las competencias necesarias para ejercicio ciudadano y productivo, y de esta manera mejorar la calidad de vida de la población. El programa este año atenderá aproximadamente a 50 vecinos miraflorinos. Campaña de concientización y limpieza de playas. Actividad llevada a cabo con alumnos de secundaria. Durante el recorrido se examinó el estado de las playas y se aprendió sobre buenas prácticas ambientales, entre ellas el reciclaje, que será una política llevada a cabo en cada uno de los colegios. Participación vecinal. Atención directa por parte del alcalde. Todos los días miércoles, desde las 8 de la mañana hasta aproximadamente las 2 de la tarde, se realizan las reuniones con los vecinos, donde el alcalde y funcionarios de la municipalidad atienden personalmente al vecino, sin necesidad de cita previa y en orden de llegada. Estas audiencias están disponibles en vivo a través de internet. En los 100 días de gestión, aproximadamente, el alcalde ha atendido directamente a más de 400 vecinos. Atención diaria a los vecinos. A través de la Gerencia de Participación Vecinal se han atendido más de 1.000 solicitudes de vecinos en lo que va de la gestión. Promoción y apoyo a las juntas vecinales. Se han organizado 2 reuniones de las juntas vecinales con los gerentes de la municipalidad y una de ellas con el alcalde. Asimismo,
se ha otorgado a cada presidente de junta vecinal el directorio de teléfonos de todos los gerentes para estar en permanente contacto. Presencia activa en las redes sociales. Se reactivó la página de Facebook de la Municipalidad de Miraflores, inactiva desde noviembre del año pasado. Asimismo, se creó la cuenta de Twitter de la Municipalidad, siendo la primera municipalidad en dicha red social. En paralelo, el alcalde sigue revisando y atendiendo directamente sus cuentas personales de Facebook y Twitter. Implementación de la Junta de Vecinos Notables. El alcalde convocó a vecinos de destacada y diversa trayectoria a integrarse a este consejo consultivo, el cual ya se ha reunido en dos oportunidades. En temas de atención al ciudadano, está por lanzarse el servicio de otorgamiento de licencias de aprobación automática a través del portal web, ahorrando tiempo y recursos en el procedimiento y en la línea de un auténtico gobierno electrónico en el distrito. Adquisición de herramientas de medición y diagnóstico. La gerencia municipal ha adquirido el producto denominado VER, que consiste en una herramienta de medición de la calidad de atención al ciudadano en la Municipalidad de Miraflores, elaborado por Ciudadanos al Día, lo que permitirá evaluar y mejorar los servicios de cara al vecino. Reducción del tiempo de espera del contribuyente. En diciembre del año 2010, el tiempo promedio de espera en la plataforma de atención al contribuyente para consultas y procesamiento de información tributaria era de 13 minutos con 57 segundos. En enero se redujo a 8 minutos con 13 segundos y en febrero el tiempo de espera fue de 7 minutos con 28 segundos. Lanzamiento del servicio Mi Partida Bajo el Brazo. A partir de febrero, el personal de registro civil de la Municipalidad de Miraflores también realizará las inscripciones y entrega de partidas de nacimiento directamente en la clínica Hospital Rosalía de la Valle Morales Macedo, conocido como el Hogar de la Madre, ahorrando el trámite de tener que acercarse a la municipalidad. En el futuro se busca ampliar ese servicio a otros centros de salud. En temas de niñez y juventud, atención a la primera infancia. Con la finalidad de promover una atención integral a los niños menores de 2 años, la Municipalidad de Miraflores ofrece un servicio de cuna a 112 niños entre 1 y 2 años, así como un programa de estimulación temprana para niños entre 6 meses y 2 años y medio, cuya meta para este año es atender a 60 niños en el programa con padres aprendiendo con mi bebé y 20 niños en el programa de atención en el Hogar Crecer. Actividades para niños en los parques y espacios públicos. Se viene desarrollando Juegatón, experiencia de encuentro familiar y comunitario donde se aprende jugando. A la fecha se han realizado 3 eventos, habiendo congregado cada uno aproximadamente 150 vecinos. Mundobús, actividad donde se utiliza el bus como herramienta principal con actividades formativas, recreativas y culturales, que priorizan temas de salud y deporte y formación en valores. A la fecha se han realizado 10 eventos, congregando aproximadamente a 100 niños y adolescentes y adultos por cada uno de los eventos. Lectura en tu parque. Todos los viernes a la tarde en distintos parques de Miraflores, la municipalidad reúne a un grupo de niños con sus padres y desarrollan actividades lúdicas diversas, títeres, cuentacuentos, etc., con el fin de promover el hábito de la lectura, así como mejorar los niveles de comprensión lectora. Hasta la fecha se han desarrollado 10 de estas actividades y han participado más de 150 niños y padres miraflorinos. Pequeños Líderes, programa que congrega a niños y niñas con la finalidad de formarlos en liderazgo infantil y proyectar su desarrollo personal integral, trabajando a la fecha en dos grupos. El primero, con niños de 7 a 9 años, que ha beneficiado a 102 niños, y el segundo, con niños de 10 a 12 años, que ha beneficiado a 92 niños. Niños a la cancha. Considerando que los espacios públicos deben estar disponibles para nuestros menores de edad, es que la municipalidad disminuye las barreras para la práctica deportiva de los niños, ofreciendo de manera gratuita las canchas de futbolito de grass sintético los martes, viernes, sábados y domingos. Campaña gratuita de DNI para menores, actividad dirigida a niños, el cual tuvo aproximadamente 80 beneficiarios. Escuelas deportivas municipales de verano. Las clases fueron dictadas por profesionales en 12 disciplinas: aeróbicos, ajedrez, atletismo, bádminton, box, levantamiento de pesas, musculación, básquet, fútbol, karate y voleibol. Se atendieron a 1.380 niños y adolescentes. Constitución del voluntariado juvenil. Con el voluntariado se busca concientizar a los jóvenes sobre la importancia del trabajo para la comunidad, identificando a su vez los diversos problemas y situaciones que se viven. Una de las primeras acciones ejecutadas fue acompañar una campaña de salud organizada por Perú Medical Mission y Solidaridad en Marcha en Villa María del Triunfo. Talleres de jóvenes. A la fecha contamos con un aproximado de 250 miraflorinos jóvenes en nuestros talleres como la guitarra, capoeira, danzas folclóricas, teatro, etc.
en temas de adultos y adultos mayores. Reconocimiento a mujeres destacadas. Este año se ha reconocido en ceremonia pública a 6 mujeres miraflorinas por el desempeño y liderazgo en la construcción del país, convirtiéndose en ejemplo y motivo de orgullo para los demás vecinos del distrito. Reconocimiento a los adultos mayores. Se han reconocido a 14 grupos de adultos mayores como asociaciones que congregan a vecinos y desarrollan actividades diversas. Este grupo se viene reuniendo en la Casa del Adulto Mayor, el Centro Comunal y el local de Serenajo. Despistaje de cáncer de la piel, actividad dirigida a los adultos mayores, en coordinación con la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer, para contribuir con la prevención del cáncer de la piel y sus factores de riesgo. Fueron 55 adultos mayores beneficiados. Sesiones educativas en salud. Su objetivo es brindar información oportuna, científica y práctica de medidas de prevención, diagnóstico temprano de enfermedades crónico-degenerativas en los adultos mayores. Se han realizado 12 sesiones con 30 personas en cada una. Festival Deportivo Recreativo Adulto Mayor 2011. El objetivo era propiciar la integración de los diferentes grupos de adultos mayores mediante el deporte. Se llevó a cabo con la participación de aproximadamente 150 deportistas y 100 espectadores. Y por último, en temas de desarrollo humano, se ha generado Impulsa Miraflores, programa que busca generar oportunidades de crecimiento e inserción laboral a los vecinos de Miraflores a través de la intermediación con empresas del distrito y el desarrollo de capacidades que mejoren la empleabilidad. El Servicio de Bolsa de Trabajo forma parte de este programa y en esta primera etapa ha diseñado un sistema online que permite a los usuarios mantener actualizada su hoja de vida y a las empresas sus convocatorias, cubriendo estas últimas tres ámbitos: prácticas profesionales, empleo y voluntariado profesional. Educación técnico-productiva en la Municipalidad de Miraflores. El objetivo es desarrollar competencias para el trabajo a través de talleres educativos productivos que apuntan a la generación de pequeñas empresas. En este marco se cuenta con especialidades técnicas con certificación oficial de confección textil, estética personal y administración y comercio, además de un conjunto de 7 talleres productivos con temáticas diversas. Hasta la fecha se encuentran inscritos 170 alumnos y alumnas. Telecentro. Se viene capacitando a las personas en temas vinculados a las nuevas tecnologías de información, Internet, Office, así como en inglés básico. A la fecha se ha beneficiado aproximadamente 100 adultos mayores y 60 jóvenes y adultos. Semana de las personas con síndrome de Down. Del 18 al 25 de marzo se realizarán actividades como la Feria Artesanal, el reconocimiento de personas promotoras de los derechos de las personas con síndrome de Down, actividades deportivas, conferencias magistrales, entre otras. Estas actividades se desarrollan con el apoyo de instituciones como ADDA, Pasitos de Fe, Family Down, Fundades y las Familias Miraflorinas, con el objetivo de impulsar la inclusión social, revalorando las habilidades de las personas con síndrome de Down. Y por último, referido al servicio social, se realiza la evaluación socioeconómica de casos que requieren apoyo alimentario, hospitalizaciones, exoneración del 50% de impuestos municipales, casos derivados por la Defensoría del Niño y Adolescente, selección de beneficiarios del programa de vaso de leche. A la fecha se han atendido aproximadamente a 164 beneficiarios. Esa es toda la información que queríamos compartir el día de hoy, señor alcalde. Bien, muy agradecido, señor Alberto Belaunde, por esta vasta información de lo que se ha venido trabajando hasta la fecha. Y seguimos con nuestra agenda. Pasamos a la orden del día. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba el convenio de cooperación interinstitucional a ser suscrito entre la Municipalidad de Miraflores y el Servicio de Administración Tributaria, SAT. Bien, someto a debate este proyecto. Si no hay una apreciación distinta, sometemos a votación. Los señores regidores que estén de acuerdo, sírvanse a expresarlo en señal de conformidad. Muchas gracias, aprobado por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Proyecto de ordenanza que aprueba la creación del Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito de Miraflores. Bien, acá tenemos en este momento a nuestros pequeños líderes, que es uno de los programas que se han mencionado, que se están realizando, y que ellos serían los beneficiarios directos de este Consejo Consultivo. Lo sometemos a debate.
perdón, ¿quién levantó la mano? La señora, perdón. El señor Valareso. Sí, señor alcalde, bueno, quiero aprovechar la oportunidad para felicitar esta iniciativa del proyecto de ordenanza para aprobar el Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes en nuestro distrito. Me gustaría tomar estos minutos para plasmar mi punto de vista y espero que todos mis compañeros regidores y usted, señor alcalde, también lo compartan. En primer lugar, esta idea nace en el año 91 como una iniciativa del profesor Francesco Tonucci, de nacionalidad italiana, donde propone que los alcaldes y políticos pidan ayuda a los niños. ¿Cómo es esto? Se basa en una nueva filosofía de gobierno de la ciudad, tomando a los niños como parámetro y garantía de las necesidades de todos los ciudadanos, tratando de construir una ciudad diversa y mejor para todos, de manera que los niños puedan vivir una experiencia como ciudadanos autónomos y participativos. Pero para esto deben darse dos condiciones. El adulto, cabe decir nosotros, debe estar convencido que los niños pueden realizar una contribución real, estar dispuestos a tenerlos en cuenta y por consiguiente a necesitar su ayuda, teniendo el poder para llevar a cabo lo adquirido, que en este caso usted, alcalde, lo tiene y nosotros como regidores también. Hablo de poder porque la autoridad la iremos ganando con nuestro ejemplo y trabajo de cara a nuestros vecinos. Para esto debemos estar convencidos que los niños pueden contribuir a la mejora del gobierno de la ciudad, ayudándonos en la reestructuración de la misma, la infraestructura, los espacios y el movimiento de los peatones. Para poder aplicarlo y poder llevar a cabo, me gustaría comentar lo siguiente. En primer lugar, es importante tener la humildad suficiente de aceptar las ideas y sugerencias de los niños, niñas y adolescentes de nuestros distritos. Saber que ellos ven los problemas desde otra óptica que nosotros también tuvimos a su edad y que con el paso de los años, con nuestra vivencia y nuestros errores, los hemos dejado de lado, ya que el adulto no es tan puro, sencillo y humilde como un niño. Por eso la importancia de escucharlos y respetar las ideas que plasmen en el consejo que se quiere conformar. En segundo lugar, aprender de ellos, sobre todo en su transparencia y veracidad de decir las cosas y traer los problemas como son. Aprendamos de ellos. Nosotros tenemos un niño en nuestro interior. Lo que pasa es que nuestra alma vieja siempre quiere mandar. Qué mejor oportunidad de poder traer ideas nuevas, creativas y transparentes a nuestro distrito. Qué mejor ejemplo el que Jesús nos ha dejado como enseñanza de vida, ¿no? Si no cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos, o dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis. Donde nos demuestra lo importante que son los niños, niñas y adolescentes para Jesús. Si nuestro Señor es la verdad, Él nos está poniendo a los niños como modelos para nosotros los adultos. Y este modelo se basa en lo que todos los niños, niñas y adolescentes tienen: sencillez, confianza, bondad, pureza, honestidad y alegría. Esto se refleja aún más en cómo el Señor y nuestra Madre María Santísima eligen con frecuencia a los niños para confiarles tareas de gran importancia para la vida humana y para la Iglesia, como por ejemplo el encuentro de la Virgen de Fátima con los pastores, ¿no? Por eso, en mi opinión, la importancia de este consejo. Hay que resaltar que siempre debe estar todas las ideas y sugerencias dentro de los valores y el respeto a la familia. Realmente espero que todos los de este consejo y usted, señor alcalde, aprovechemos esta oportunidad de poder escuchar a los niños y niñas y adolescentes de nuestros distritos y poder aprender mucho de ellos. Que nosotros seamos la esponja, porque estoy seguro que muchos vamos a aprender de ellos y bastante bien le van a hacer sus ideas a nuestro distrito. Hasta el momento, las ciudades le han dado prioridad a los autos, comercios, en los espacios públicos y a las ideas de los adultos. Es momento de escuchar a los niños y niñas miraflorinos que serán el futuro de nuestra ciudad. Finalmente, es importante mencionar que este sistema ya se lleva con éxito en 57 ciudades de Italia como Roma, Palermo, Corpi, en 20 ciudades de España como Aysiria, Villamayor, y en Argentina como Santa Fe, Rosario, Córdoba y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en ciudades latinoamericanas como Bogotá, Montevideo, Asunción, en Lima mismo y en San Miguel, y ahora es un orgullo poder implementarlo en Miraflores. Sería bueno poderse informar un poco más, y para eso está la página web del profesor Tonucci, que es www.lacitatedelbambini.org. Muchas gracias. Muchas gracias, señor regidor. Veo que ha hecho usted su tarea de investigación de manera acuciosa. Señora regidora Pilar Bonilla de Lozada. Señor alcalde, respecto a la creación de este Consejo Consultivo de Niños y Adolescentes, que es maravilloso, es una pena que no sea la Comisión de Bienestar la que tenga que haber informado sobre este tema y haberse enterado de todo esto antes.
pero como ya conversé con usted, fue por falta de comunicación entre el funcionario y los regidores que pertenecemos a esta comisión, que deberíamos estar muy enterados de este tema y quizás haber aportado algunas cosas. Pero todo lo que se trata de jóvenes y niños es maravilloso, sin duda. Miraflores, desde los años 80, en que hubo elecciones libres para el Consejo, ha sido líder en el apoyo tanto de niños, jóvenes y del adulto mayor. Creo que siempre esta inversión es maravillosa. Ya estamos viendo los resultados con los adultos mayores, en los cuales me incluyo, no en los resultados, sino por ser también una persona mayor. Yo creo que esto va a servir a los adolescentes y niños para crearles una conciencia de servicio y sobre todo de bien común, porque mañana con ello tendremos nosotros mejores servidores tanto en nuestro consejo como en nuestro distrito y en nuestro país. Yo quizás por experiencia puedo decir que si algo he aprendido es porque de adolescente comencé a trabajar con mis vecinos y comencé a trabajar en el país, quizás yo en el ámbito político, pero porque no tuve la oportunidad en el distrito de trabajar este tema que no existía. Por lo tanto, felicito a usted, señor alcalde, por esta iniciativa y felicito a estos jóvenes que se interesen en trabajar. Sé que mañana vamos a tener unos mejores miraflorinos, unos mejores peruanos, si comenzamos a trabajar bien esto, y tendrán las puertas abiertas, por lo menos de mi parte, en el Consejo, en las áreas regidores, para apoyarlos en todo lo que deseen. Gracias, señor alcalde. Muy agradecido, señor Carbonilla. Le damos el uso de la palabra, a la regidora Carmen Chauca Valdés. Bueno, no voy a repetir algo parecido, pensaba decir a lo que el regidor Remy Valareso ha dicho. Solamente quiero agregar que este proyecto viene del periodo 2003-2006 con un éxito excelente, y la prueba la tenemos en el Parque Isaac Rabin, donde se encuentra el Parque de los Niños. Nos encantaría que se repita todo el proceso que se hizo en aquella época, cuando los niños pudieron diseñar sus parques, sus calles, las ideas que fueron volcando en sus dibujos. Hemos conversado con el gerente, la comisión, sobre el tema, y vamos a trabajar unidos para lograr un mejor éxito que el que se obtuvo en el periodo antepasado. Y agregar que también en esta ocasión van a trabajar los adolescentes. Gracias, señor alcalde, es todo lo que puedo. Muy agradecido, señora Carmen Chauca. ¿Algún otro regidor que quiera hacer uso de la palabra? Señor Carlos Alarco. Sí, señor alcalde, señores regidores. Yo quisiera dirigirme a nuestros invitados, los niños, que forman parte de un grupo de pequeños líderes, a que comiencen a imaginarse esta ciudad como a ustedes les gustaría que sea. Y puesto que son líderes, que aporten con toda libertad toda idea que se les ocurra. Por más loca que parezca, una idea siempre es brillante. Y en las cabecitas de ustedes definitivamente van a ocurrirse cosas que a nosotros de repente no se nos va a ocurrir. Y las ideas más brillantes van a venir de parte de ustedes. Y como son líderes, no tienen sino que plantear en un papel, en una iniciativa, a través de sus profesores o de sus guías, las ideas que ustedes, cómo quisieran ustedes la ciudad, cómo quisieran las veredas, cómo quisieran los parques. Dejen volar su imaginación y ayúdenos a mejorar esta ciudad. Gracias. Muchas gracias, señor teniente alcalde, por su intervención. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Si no hay otro regidor que quiera hacer uso de la palabra, yo solamente quisiera hacer un recordaris a algo que ya se ha mencionado.
En el año 2005, el alcalde de esa época, el ingeniero Fernando Andrade, y quien habla, tuvimos la suerte de estar en Rosario, y en Rosario conocimos a Francesco Tonucci. A raíz de eso, el ingeniero Andrade trajo la iniciativa recogida de algunas conversaciones, de algunas charlas con Tonucci, donde los niños diseñaban sus ciudades, porque Tonucci tiene una filosofía que dice que una ciudad vivible para los niños es una ciudad vivible para los adultos. Es un poco pensar al revés. Nosotros en Miraflores abrimos los espacios de manera inclusiva para nuestros adultos mayores, para los niños, para todas las personas, porque consideramos que todos los seres humanos tienen mucho que aportar. En ese sentido, como ya se señaló por parte de la regidora Chauca, el año 2006, un grupo de niños, como los niños que están acá, diseñaron el Parque de los Niños, que está exactamente al costado del Parque María Rey. Ahí hay una bolichera, hay algunos juegos, cosas bonitas que se pusieron y que fueron diseñadas. Me dicen que acá está el autor del diseño, ¿es verdad? A ver, que se paren, por favor, quienes diseñaron en esa época el parque. Con confianza. Eran más chicos en ese momento. Yo quisiera un aplauso para ellos. Muchas gracias por eso. Es un gran aporte. Hace, y les cuento una anécdota, ya que... Tomen asiento nomás. Gracias por su participación. Les cuento una anécdota. El otro día caminaba por el parque con un amigo mío que estaba con su hijo, un niño de repente de unos 8 años, aproximadamente 8 o 9 años, y me decía que lo que más le gustaba era poder subir y bajar de la bolichera. Y que eso era una cosa, pues, que lo hacía llevar la fantasía a como si estuviese navegando. Y decía, qué buena idea, ¿a quién se le ocurrió? Y seguramente la respuesta que esperaba era que yo les contase que eso se le había ocurrido a uno de nuestros planificadores o gente que desarrolla los parques en el distrito. Y cuando yo les conté, o le conté a este amigo, que habían sido un grupo de niños, en principio no me creía, pero poco a poco vamos a demostrar, como dijo el señor teniente alcalde, que las ideas de los niños son ideas muy valiosas y que nosotros valoramos. En consecuencia, muchas gracias por su participación actual y futura. Ahora, dicho esto, vamos a proceder a votar.